Yo venía a aprender, seguramente porque aquí durante muchos años vine a aprender. Este fue para muchos burgaleses su antiguo colegio, entre ellos para el que suscribe. Y por tanto, yo sabía que esta mañana volvíamos a aprender. Y en segundo lugar, porque, como muy bien ha demostrado Silvia Clemente, el momento de madurez de las ideas y de las políticas impulsadas desde la Junta y, en especial, desde la Consejería, gracias a su impulso y gracias al trabajo de todos sus equipos y de todos los funcionarios, pues es un momento óptimo. De tal manera que lo que nos ha presentado hoy aquí, lo que entre todos se ha realizado, porque sí que me interesa destacar ese carácter ampliamente abierto y participativo de este Agrohorizonte 2020, es un proyecto de comunidad, es un proyecto de futuro. Es un proyecto que, cualesquieran que sean los futuros responsables que decidan los ciudadanos a partir de mayo, sí o sí esta comunidad necesita y, por tanto, habrá, lógicamente, de ejecutarse. La ventaja de una intervención tan exhaustiva y tan completa como la de la consejera es que, a mí, por el contrario, pues me permite ser mucho más breve, prescindir de la gran cantidad de datos y de porcentajes que también, lógicamente, me habían preparado, consciente como soy, porque también a mí me estaba pasando al final, querida Silvia, que llegada hasta ahora la atención de quienes nos acompañan, por mor de una grave equivocación de quien ha diseñado este escenario, se iba paulatinamente corriendo hacia ese mostrador respecto del que estaba escuchando. De manera que, para no aburriros demasiado, he de deciros, en efecto, se ha recordado, yo tuve la gran satisfacción el pasado 12 de diciembre de compartir con muchos de vosotros el arranque de este trabajo, al menos de este trabajo público. En aquel momento se produjo la presentación oficial de Agrohorizonte 2020, que ya era el resultado de un trabajo interno de los técnicos de la Consejería y de los principales protagonistas, como sois los hombres y las mujeres que hacéis del campo y de la industria, de la transformación, una actividad, pero también una de las claves del presente y del futuro de Castilla y León. Y para mí es, por lo tanto, una gran alegría, aparte de ser coherente, el participar y el estar con vosotros en esta jornada donde presentamos las conclusiones y donde, como aquí se ha dicho y creo que está en la mente de todos, comienza un trabajo, comienza un tiempo nuevo. Me gustaría enfatizar, destacar y agradecer ese carácter abierto y participativo del proyecto. Un proyecto donde habéis participado expertos, personas procedentes de distintos sectores de nuestra universidad, donde han estado, por supuesto, y lo agradezco también, los representantes de los sindicatos, Comisiones Obreras y Unión General de Trabajadores, que también tienen, yo creo que, una corresponsabilidad en la medida en que representan a las decenas de miles de trabajadores de la industria agroalimentaria, pero fundamentalmente un trabajo y un esfuerzo de debate, de pensamiento, de diálogo, de contraste, de aportaciones, que se debe, vuelvo a repetir, a los principales protagonistas de lo que representa hoy el campo y la industria de transformación, porque estamos fundamentalmente hablando de un proyecto Agrohorizonte 2020, que es la estrategia, las líneas de futuro de nuestro campo, de nuestro sector agrario y de nuestro sector agroalimentario. Y ahí estáis, de nuevo, los agricultores y los ganaderos de Castilla y León, representados y muy bien representados, como habéis demostrado con vuestros testimonios y vuestras aportaciones, por cierto, muy complementarias de las organizaciones profesionales. Ahí están el importante movimiento cooperativo de Castilla y León, representado a través de su Unión Regional de Cooperativas, y ahí estáis los muchos empresarios de la industria agroalimentaria habéis tenido presencia y testimonio, y que sobre todo sois un lujo, y lo habéis sido también en estos tiempos difíciles. Hace no poco más de 15 días yo coincidía con algunos de vosotros en el Salón Gourmet de Madrid y volvíamos a testimoniar ese orgullo, ese empuje, esa capacidad de trabajo que determina ese cierre de la cadena de valor, que, si me permites,
consejera, permitiría bautizar o rebautizar este Agrohorizonte 2020, desde el eslogan que ha tenido éxito en la promoción y comercialización de nuestros productos Tierra de Sabor, de la tierra de labor a la tierra de sabor. Es el cierre de una cadena de actividades, de una cadena de valor, de una cadena, en definitiva, que da sustento al futuro de la comunidad autónoma. Y como han estado también, lógicamente, la distribución, todo el tejido empresarial que tiene tanto que decir en estas materias. Y como en esta vida, y especialmente en estos momentos, hay que optar y hay que elegir, Jesús Manuel ponía o hablaba del burro que murió por dejar de comer. Yo creo que se estaba refiriendo, tal vez no, a la historia del asno de Buridán. Sabéis que al asno de Buridán y a la misma distancia le pusieron a la derecha un recipiente con el agua que necesitaba y a la izquierda, a la misma distancia, otro recipiente con la cebada que necesitaba para comer. Y ante la duda y la indecisión, el asno acabó muriéndose. Quedémonos más bien con el ejemplo del burro de la Toja, que dijeron que no tenía futuro y que, sin embargo, él se encargó de pelechar. Pues bien, la agricultura, la ganadería, la industria de transformación tiene futuro, tenemos que optar, y aquí se ha sido inteligente, de la mano de estos datos concluyentes, con objetivos claros, con un análisis de situación de cada uno de los sectores, de optar. Esos siete sectores representan una agricultura y una ganadería moderna, pujante, líder, competitiva, cada vez más modernizada, donde la incorporación de jóvenes y de mujeres es un factor fundamental. Además, el comienzo de la cadena de valor de una industria de transformación que ya es líder en tantos y tantos aspectos en España, que es la segunda de España en inversiones, que es la tercera en producción, pero que no se achica ante nada, y por tanto yo creo que hemos optado y que hemos elegido. Sí me gustaría destacar muy brevemente ya algunas otras cosas. Agrohorizonte 2020 es consecuencia de la importancia, de la trascendencia que el sector primario y que el sector de la agroalimentación tienen en Castilla y León. Una importancia cuyos datos cuantitativos, económicos, aquí se han puesto de manifiesto. Una importancia desde el punto de vista del empleo también manifiesta y expresa en una comunidad donde su tasa de paro agraria es 15 puntos inferior a la media nacional y sin embargo hay que insistir, o donde la industria de la agroalimentación en los últimos 10 años ha sido capaz de crear en su empleo un 10% hasta esos aproximadamente 36.000 trabajadores actuales de la industria agroalimentaria. Pero siendo importante desde el punto de vista económico, siendo importante desde el punto de vista social, es trascendental desde el punto de vista de un proyecto de comunidad en el que tenemos que tener en cuenta que el 96% de Castilla y León es agraria, es agrícola, es rural, y que dentro de esa visión agraria del mundo rural, la actividad principal, afortunadamente hoy completada en la cadena de valor o diversificada, sigue siendo la agricultura y la ganadería, el testimonio, la acción, la presencia, las familias de los agricultores y de los ganaderos a título principal, activos, profesionales, como queramos decir o como queramos subrayarlo. Es más, en unos momentos en los que estamos cerrando, parece ser, un ciclo económico que ya en el 2014 dio, en el caso concreto de la economía de Castilla y León, semejante a la economía española, unos datos de crecimiento del 1,4 que se están poco a poco traduciendo y veremos en un mes de abril que va a ser positivo también al empleo, cómo se traduce aproximadamente en una reducción del 10% en los últimos 12 meses del paro registrado, y es un dato importante que está seguido también por un crecimiento muy significativo del número de afiliados y, por tanto, del número de ocupados. Hemos de reconocer que el sector primario y la industria han resistido, han sabido resistir, han sabido darnos todavía buenas noticias y, por tanto, desde el punto de vista de la estabilidad, desde el punto de vista de la calidad, debemos agradecer mucho, mucho, mucho a este sector, que, vuelvo a repetir, es trascendental, es importante, también desde el punto de vista medioambiental. Aquí se ha vuelto a reiterar hoy, los agricultores y ganaderos como principales agentes medioambientales en un territorio ancho y largo, fundamentalmente rural como el nuestro, que justifica que hayamos diseñado esta estrategia. En segundo lugar, de tierra de labor a tierra de sabor. Esta estrategia viene a sintetizar, viene a integrar, viene a fundir y viene a concluir, es el broche final
querida consejera, de un buen trabajo en circunstancias complicadas estos 4 últimos años. Un trabajo que ha tenido realizaciones a las que nos habíamos comprometido, en las que hemos contado siempre con el compromiso, con la colaboración, con la participación, en la que sin duda ha sido, siendo complicada la legislatura, donde ha habido un mayor diálogo con los agentes del sector, de la misma manera que lo ha habido muy fructífero con los agentes del diálogo social, y donde, por ejemplo, una ley agraria novedosa, novedosa incluso en el conjunto de España, que marca objetivos y que marca un camino que debemos seguir. Una negociación donde se habrán conseguido algunas cosas, donde nos hemos dejado otras, donde hay un camino, como aquí se ha insistido, en el que debemos insistir también ante el propio Gobierno de la Nación, con el que hemos compartido muchos objetivos, pero frente al que hemos planteado también serias objeciones en posiciones de comunidad, en la reforma de la política agraria común, que sin embargo y sustancialmente nos permite hoy garantizar en el horizonte precisamente 2020 un conjunto de recursos fundamentales para vuestra actividad, dirigidos a esas prioridades y por lo tanto en un trabajo del que me siento satisfecho. La ejecución completa por la que también estamos batallando en ese N+2 que tú me has enseñado, porque todavía hay tiempo para ejecutarlo completamente hasta el 31 de diciembre de este año 2015 del programa de desarrollo rural del anterior periodo de programación, pero sobre todo ese trabajo y ese compromiso con una participación, me comentaba Aurelio, es que puedes decir, presidente, porque es verdad, esta es la comunidad autónoma que más fondos propios aporta a un programa de desarrollo rural, que dobla prácticamente la aportación que cualquier otra comunidad autónoma hace, que no nos hemos limitado a lamentar que el Gobierno tomara la decisión de reducir su aportación o que esta aportación fuera inferior de acuerdo con los fondos que vengan de la procedencia europea. No, es que junto con las políticas de empleo, junto con las políticas de apoyo municipal, hemos querido también, en un compromiso que va hasta el año 2020, focalizar ahí esos fondos que van a ser algo más de 10.000 millones de euros en el conjunto de todos esos esfuerzos al servicio de la agricultura, al servicio de la ganadería, al servicio de la agroindustria en Castilla y León. La ejecución, la redacción, la elaboración de ese programa de desarrollo regional. Es que en el ámbito de la industria agroalimentaria hemos puesto en marcha ese plan Alimenta hasta también el año 2020, que contempla pues objetivos de, aquí lo has expresado, de crecimiento de producción, de crecimiento del empleo, de crecimiento de exportaciones, porque aunque es mucha ya la aportación al conjunto de las exportaciones de Castilla y León, se puede crecer. Porque no nos hemos olvidado tampoco de las cooperativas y se ha puesto en marcha un plan de modernización de las cooperativas con todo esto que significa. Es decir, Agrohorizonte 2020 también para mí es el cierre de 4 años de trabajo exigente, participativo, que tiene más mérito porque las circunstancias han sido complicadas. Y finalmente, Horizonte 2020 viene a confirmar el esfuerzo que esta comunidad ha venido haciendo de inteligencia para incorporar a la agricultura, la ganadería y la industria de transformación a lo que tiene que ser una estructura productiva moderna de una sociedad del siglo XXI, donde hemos entendido las razones sociales, donde hemos entendido las razones de supervivencia, incluso las de población, pero donde hemos entendido que elementos fundamentales, como son los de la no dependencia en materia de alimentos, el suministro, la garantía, ojalá estos criterios fueran también extrapolables, lo son por nosotros, al mantenimiento de otros sectores productivos en Castilla y León, y me estoy refiriendo al no entendimiento en este momento de cuáles son las reivindicaciones desde esta tierra para el mantenimiento de una parte del sector minero y del sector de producción de energía eléctrica a través de la quema del carbón. Pues bien, eso lo ha entendido esta sociedad. La sociedad de Castilla y León ha entendido que no estábamos acompañando simplemente a un sector en decadencia, que había unas enormes posibilidades de darle luz, de dar prestigio. Ojo, que en este momento se está traduciendo en lo contrario. Este es un sector que está dando prestigio a esta comunidad autónoma. ¿O es que acaso este presidente no puede ir como un gallo bien hinchado cuando acompaña a sus empresarios agroalimentarios y hay una demostración en cualquiera de las ferias nacionales o internacionales de lo bien que lo estáis haciendo?
haciendo? ¿O es que este presidente no puede lucir ante el conjunto de la sociedad de Castilla y León nuestro carácter de líder en muchas de las producciones agrícolas y ganaderas? Eso lo estáis haciendo vosotros. Pero nosotros creo que hemos sabido definir algunos objetivos estructurales de este sector en el que vamos a seguir centrados. En primer lugar, siempre las personas. Los datos que dabas al final de tu intervención en torno a la incorporación de jóvenes durante estos últimos 7 años. De jóvenes directamente a la agricultura y a la ganadería, pero no olvidemos también al conjunto del sector y del medio rural, porque hay otras actividades, porque ahí están las cooperativas, porque ahí están los grupos de acción local, porque ahí está la industria agroalimentaria, que en los últimos 7 años ha creado aproximadamente 4.000 nuevos puestos de trabajo para jóvenes menores de 40 años, porque ahí está de rural, donde estamos impulsando también algunas iniciativas de los emprendedores rurales. Hablamos de la modernización de las explotaciones, hablamos de la modernización de las infraestructuras y, fundamentalmente, del esfuerzo en materia de regadíos. Hablamos de la I+D, de la investigación y el desarrollo, porque un sector moderno, un sector pujante, un sector competitivo como es la agricultura, la ganadería y la agroindustria no puede quedar al margen de lo que hoy es un factor fundamental de competitividad de cualquier sector económico. Y aquí estamos demostrando que la agricultura y la ganadería pueden estar a la misma altura en esfuerzo de innovación que la industria o que cualquiera otra de los sectores económicos. Hablamos del sector agroalimentario, que, vuelvo a decir, nos está dando unos datos espléndidos. Hablamos de la apuesta por la calidad, bendita y vieja apuesta por la calidad, gracias a la acción de esas 61 marcas de garantía, denominaciones de origen, que determinan que nos estamos corresponsabilizando de producir lo mejor, de producir calidad, porque con calidad se va a cualquier parte. Y, finalmente, ese impulso a la promoción y a la comercialización, que es el éxito de participación, pero también el éxito de ventas, de conocimiento de mercados, de reconocimiento en los mercados de tierra de sabor. Creo que son factores que animan a la esperanza. Y si aquí hoy nos trae algo es la esperanza, porque este proyecto se ha concebido para garantizar un futuro, un mejor futuro, no sin esfuerzo, porque el esfuerzo no nos da miedo, ¿qué van a decir los agricultores y ganaderos? Pero sí, con objetivos bien trazados, pero sí, con medidas bien orientadas, pero sí con compromisos de comunidad, presupuestarios y políticos que determinan que claro que tiene futuro Castilla y León y claro que en ese futuro van a seguir teniendo un protagonismo fundamental los agricultores, los ganaderos y los industriales de la transformación, que a través del diálogo y a través del trabajo desarrollarán, no os quepa la menor duda, las previsiones, los objetivos y las medidas concebidas en Agrohorizonte 2020 y determinarán que en el año 2020, donde esta comunidad, en un escenario de crecimiento y estabilidad económica, puede perfectamente aspirar a recuperar aquella cifra de la que dispuso en el no tan lejano año 2005 de más de 1 millón de ocupados, la agricultura, la ganadería y el sector agroalimentario van a estar ahí, en la punta de lanza de nuestro orgullo y, desde luego, de nuestra construcción de Castilla y León. Por el futuro de Castilla y León, vamos desde la tierra de labor a la tierra de sabor. Agrohorizonte 2020, gracias a todos los que habéis contribuido a construir este proyecto y ahora gracias a todos los que vais a contribuir a desarrollarlo en el día a día. Muchas gracias.